Amigos, les voy a enseñar este gran tema de Papo, del gran querido Norberto Papo Napolitano, que es Blues para mi guitarra. Agradezco primero y principal a mi amigo Emma Fodera por firmarme. Gracias, Emma, espero que esta vez no se te caiga el video. los dedos de la mano izquierda, vamos a empezar. Dedos de la mano izquierda, dedos 1, 2, 3 y 4. Dedos del guitarrista 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Acuérdense que este tema está en la afinación estándar de la guitarra. La primer cuerda, que es la de abajo de todas, es un Mi o un E. Segunda, Si o B larga. Tercera, Sol o G. Cuarta, D o Re. Quinta, La o A. Y sexta, Mi o E. Bueno, el tema este consta de patrones, o sea, se puede tocar con acordes también, pero en este caso yo les voy a enseñar lo que saqué de oído, porque no hay ninguna referencia de nada y lo tuve que sacar totalmente de oído, así que yo escuché esto que les voy a transmitir. Puede llegar a estar equivocado o no, yo es lo que escuché y lo anoto en tablaturas y se los paso como yo también lo voy tocando. Empieza dentro de la estructura del La menor. La menor, Re y Do, ¿no? La menor, Re y Do. Bien, vamos a empezar con la primer frase que hace. Bien, la primer frase. Vamos a utilizar el dedo 3 en la quinta cuerda del traste 5. Toco con la púa para abajo. Lo vuelvo a tocar y lo corro hasta el traste 7 de la quinta cuerda. O sea que es quinta en el 5, quinta otra vez en el 5, corrido hasta la quinta en el 7 con el mismo dedo. También se puede hacer ligado. Si no les gusta hacerlo así, lo puedo hacer quinta cuerda en el traste 5, lo mismo, toco, vuelvo a tocar y bajo el dedo 3 a la quinta del 7. Eso lo pueden hacer según ustedes lo quieran y lo disfruten de la manera que les guste tocarlo. Yo en este caso lo voy a hacer corriéndolo. Ahora viene cuarta cuerda en el traste 5, sol, con dedo 1. Cuarta cuerda en el traste 7 con dedo 3. Y la tónica, el La, de sexta cuerda en traste 5 dos veces. Hasta ahí me queda. Quinta en el 5, quinta en el 5, corrida a quinta en el 7. Cuarta en el 5, cuarta en el 7 y sexta en el 5 dos veces. Ahora van a venir tres notas juntas que yo lo hago con el dedo anular, el dedo 3, anular, quebrado. Quebrado le digo porque va a tocar la cuarta cuerda del traste 7, la tercera del 7 y la segunda del 7, quebrado, ¿ven?
así con un quiebre el dedo, no es lo mismo que yo lo ponga así que así, porque tengo que tocar la cuarta, la tercera y la segunda juntas. Entonces con ese dedo hago como una barra para que suenen las tres notas, y para llegar a esas tres notas les hago un arrastre, ¿ven? Entonces practíquenlo, primero que les salga así bien nítido. Si sale así hay algo mal. Entonces toco esas tres notas y después voy a ir con el dedo 1 a la cuarta cuerda del 5, tercer cuerda del 5 y segunda del 5, también con barrita, y toco eso. O sea, acá estoy tocando prácticamente el acorde de re. Quien no conoce el acorde de re en esta posición, búsquelo. Vendría a ser como el la mayor, ¿ven? Estos tres es como un la mayor, pero estoy en re. Y acá en do, que es como un la mayor también, pero estoy en do. También lo puedo hacer así. A mí me es muy incómodo de esa forma. Entonces hago... Bueno, entonces ese patrón me va a quedar de esta manera. O, si lo quiero en ligar... Ese patrón se va a hacer 4 veces. Lo voy a tocar arriba del más grande. Ese mismo patrón que hicimos lo vamos a hacer en el traste, en la quinta cuerda del traste 10. Ahí vendría a ser re menor, y acá estoy haciendo después un sol y un fa mayor. Bueno, en este caso sería quinta cuerda del traste 10 con dedo 3. La vuelvo a tocar 2 veces. Y la segunda, corro hasta la quinta del 12. Cuarta cuerda del 10 con dedo 1. Cuarta cuerda del 12 con dedo 3. El re de sexta cuerda en traste 10 2 veces. Y ahora viene el corrido. Arrastre con dedo 3 quebrado a la cuarta del 12, tercera del 12 y segunda del 12. Sol. Y con dedo 1, cuarta del 10, tercera del 10 y segunda del 10. Ese patrón me queda. Bueno, enseguida lo pueden tocar sin arrastre también. Pero tiene siempre más onda de blues el arrastre, ¿sí? Bueno, como les digo siempre, estos patrones como ejercicio los puedo empezar en la quinta cuerda del traste 1. Bajando por semitonos. ¿Esto para qué me sirve? Para que yo esto, si lo quiero tocar en otra tonalidad, lo pueda adaptar y tocar a otra tonalidad. Si por ejemplo la voz no me queda bien en la tonalidad de Papo, busco la tonalidad que yo deseo y lo voy corriendo. Acuérdense que las tónicas están en sexta cuerda en este caso. Bueno, ya tenemos lo que sería la primer parte de la canción. Lo voy a tocar y les voy diciendo. La. Por 4. Entonces nos queda el La por 4, Re por 2 y La por 2. Y ahora va a venir. Bueno, eso vendría a ser dedo 1 en la sexta cuerda del traste 5.
Dedo 4 en la sexta cuerda del traste 8. Quinta cuerda en el traste 7, dedo 1. Quinta cuerda en el traste... quinta cuerda en el traste 5, dedo 1. Quinta cuerda en el traste 6, dedo 2. Y quinta cuerda en el traste 7, dedo 3. Ahora toco dos veces la quinta cuerda del traste 7. Lo voy a corregir porque tenía mal la tablatura. Entonces al leer ahí la tablatura puesta, dije mal las notas. Vamos de nuevo. Sexta cuerda en el traste 5. Sexta cuerda en el traste 8. Quinta en el 5. Quinta en el 6. Y quinta en el 7 dos veces. Ahora viene un acorde que sería un fa, ¿no? Que vendría a ser en la cuarta cuerda del traste 10, el dedo 2, tercer cuerda del traste 9, dedo 1, y segunda del 10, el dedo 3. Y ahora viene el mi séptima con el si al aire, que vendría a ser quinta cuerda del traste 7 con dedo 2, cuarta del 6 con dedo 1, tercera del 7 con dedo 3 y la segunda cuerda al aire. Eso me queda. Lo repito de nuevo. Sexta del 5, sexta del 8, quinta del 5, quinta del 6, quinta del 7 dos veces. Cuarta del 10 con tercera del 9 y segunda del 10. Y quinta del 7 con cuarta del 6, tercera del 7 y la segunda al aire. Igual van a tener como siempre las tablaturas debajo del video, así lo pueden chequear. Más el me ven a mí en el video y van corriéndolo hacia atrás si no les sale, hasta que puedan lograrlo igual. Bueno, ahora me voy a ir tocando el tema. Espero que les haya gustado, que si les gustó pónganle me gusta al video, suscríbanse a mi canal. Estos videos están hechos de corazón para la gente que no tiene la posibilidad de tomar clases. Yo siempre igual recomiendo que el profesor es lo sagrado, es ir a un profesor que siempre que nos guíe, porque no todo en la música es sacar temas, sino que siempre hay algo para aprender y para estudiar. Así que vayan a profesores, si pueden estudiar canto, estudien canto, que hace muy bien. Y sigan siempre para adelante buscando cosas que los estimule para que ustedes puedan tocar y lograr esos pequeños estímulos que los hagan más músicos. Así que bueno, los chicos que me pidieron el tema del más grande de Papo, que para mí es top 10 de los top 10, tuve la posibilidad y la suerte de conocerlo. Así que, bueno... Les dejo acá de corazón este video, así que espero que les sirva y les guste. Me voy tocando con el más grande. Gracias, gracias Emma, y hasta la próxima, amigos. Los quiero muchísimo. Vamos con el blues para mi guitarra. Cuando mis dedos
se mueve. En su fin ya pasó. De las notas en sus cuerdas hay una conversación.